3 jornadas mundiales, la juventud. Crítica se trasladó hacia el Espino de San Francisco en Veraguas para ofrecerles a ustedes parte de lo que hacen peregrinos muy especiales que provienen de Cabo Verde en África, de un continente muy distante, para compartir con esta comunidad testimonio de amor, de fe. Esta comunidad, tan solo 800 habitantes, abrió su corazón a los 31 peregrinos. Hoy, a miles de kilómetros de su país, son recibidos con humildad pero mucho amor. Y este es el mensaje que quiere enviar esta pequeña comunidad del Espino al Papa Francisco y al mundo. Que seamos más humanos, que seamos más sencillos para tener una mejor sociedad. Tengo hambre y me diste de comer, tengo sed y me diste de beber. Y él también dice, no tengo dónde posarme, dónde quedarme, pero me abriste la puerta y me da posada. Eso es bíblico. Diversas son las actividades que realizan en esta prejornada, como nos cuenta Edgar Clara, coordinador de la JMJ en este centro destinado a los peregrinos. Hemos tenido tiempo de oración, tiempo de encuentro, eucaristías, recibimientos, se tiene reinado, presentaciones folclóricas, en la noche también se tiene encuentro con los ellos, expresan su cultura, intercambiamos cultura panameña y caboverdiana de África, hermanos muy lejos, pero están como en casa. Luego de evangelizar y convivir como uno más entre los moradores del Espino, los peregrinos se trasladan a la capilla para descansar un poco y recibir algún refrigerio. Lo interesante es que el intenso sol y la calor no los detiene. La energía fluye casi de inmediato. El tiempo de oración llega y es cuando a las 3 en punto de la tarde se reúnen para rezar la Divina Misericordia. Dolorosa pasión. Por tu dolorosa pasión. Al final, el padre Samuel da Costa, con 7 años en el sacerdocio en África, da la bendición. Abençoe os Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Al abordarlo, nos habla sobre los 3 días de camino y las dificultades para llegar hasta Panamá. El primer problema que se presentó diante de nosotros es el problema financiero, porque no teníamos dinero para pagar toda la viaje. Mas, gracias a Dios, conseguimos algunas ayudas. Y por eso nos estamos aquí. Pues atravesamos también algunas dificultades del viaje, que ha sido muy tiempo de viaje, del nuestro país, del día 13 hasta el día 16. Llegamos aquí a Panamá y encontramos una comunidad que nos ha bien acogido, y por eso todo el cansancio exterior ha convertido en alegría, y nosotros en alegría en nuestro corazón. Marcilia y Alcino, jóvenes peregrinos, nos hablan de lo que representa la JMJ para ellos, al tiempo que enviaron un mensaje a toda la juventud. Era mi sueño de JMJ en Panamá. Nunca pensé que un día iba a conocer Panamá. JMJ fue un sueño para mí y que ahora se ha concretizado. Agradezco a Dios, el Papa, el pueblo de Panamá, específicamente el pueblo de Comunidad de Espino, la manera que nos han acogido aquí. La juventud que se vive con paz, iluminación de Cristo, Jesús, siempre con Jesús y nada sin María, nos madre. Al culminar esta cobertura periodística, nos llevamos 2 claros mensajes. El primero, dado por los peregrinos de Cabo Verde, quienes por su profunda fe desafiaron toda adversidad. Y el segundo, dado por los moradores de la comunidad del Espino. Quien abra las puertas de su casa a un peregrino, se las está abriendo a Dios. Bienvenidos, jóvenes peregrinos.